En esta ocasión tenemos varias estrategias para lanzar esta campaña. Como ustedes verán, están aquí las voluntarias. Ellas me van a acompañar en todas las delegaciones: Colima, Coquimatlán, La Villa, Manzanillo, Tecomán, haciendo acciones para trabajadores, pero también para la sociedad en general, para que damos a conocer este proyecto. Esta campaña se llama Para Hombres Muy Hombres. Es una frase que se ha elegido ya que tiene una connotación cultural específica para nuestra sociedad. Es la que se trata de reafirmar la masculinidad del género y la fortaleza física del varón, generando con ello un impacto social directo. En esta ocasión, nuestro trabajo, nuestros eslogan son trabajar con ustedes y ponernos con ustedes con estos corbatines. Nosotros, los caballeros, van a tener estas corbatas, pero también sabemos que no van a estar solos en este proceso, y las mujeres, todas nuestras voluntarias, nos vamos a poner esto. Vamos a estar con ustedes en este proceso, porque sabemos que de la mano podemos hacer más actividades y mejor. Todos los maestros, delegados, trabajadores administrativos, personal de intendencia, de servicios, todos son bienvenidos para hacerse esta prueba y trabajar con nosotros. Si por ahí salen algunos resultados positivos, sabemos que tenemos de la mano a los investigadores de la universidad, al Centro Estatal de Cancerología, al neurólogo que va a estar con nosotros, a la maestra Xochitl, a la doctora Xochitl, que ellos van a estar muy al pendiente de todos los resultados que tengamos. Identificar el cáncer de próstata, sino también nos permite difundir, ayudar y promover otras, que existen otros males que, aunque no son malignos, también afectan grandemente la calidad de vida y que pueden ser incluso más frecuentes que el cáncer de próstata. Entonces, una campaña contra el cáncer de próstata no solo va a beneficiar a prevenir, promover y a diagnosticar cáncer de próstata, sino también otros padecimientos de la próstata que pueden ser más comunes, ¿no?